¿Cómo vivir mejor? Yo quiero aprender a vivir mejor. Estamos empezando el día de hoy una serie nueva que se llama ¿Cómo vivir mejor? Es una gran pregunta. Tenemos usted y yo el privilegio de ser tripartitas. Eso quiere decir que somos de tres partes. Tenemos un espíritu. Es la parte eterna de nosotros. Es la parte más importante de nosotros, porque es la parte que va a vivir para siempre en la presencia del Señor. Yo tengo planes de vivir para siempre en la presencia del Señor, y sé que usted también. Tenemos un alma y estamos envueltos en este cuerpo. Ahora, es increíble la cantidad de tiempo que le ponemos a la parte del cuerpo, alimentándolo, bañándolo, vistiéndolo, peinándolo, vacacionándolo, perfumándolo, haciendo ejercicios. Esta semana me di cuenta que la industria de las dietas y los ejercicios en este país es una industria de 96 mil millones de dólares. Ese es un mundo de dinero. Pero es la cantidad de atención que la gente le pone a la parte del cuerpo. Escuché un chiste muy bueno esta semana y lo voy a intentar con ustedes esta mañana. Habían dos amigas, estaban en la caminadora, de esas caminadoras eléctricas, y la una le dice a la otra: oye, mija, ¿cuál es tu ejercicio favorito? Y le contesta honesta la de la otra caminadora, le dice: masticar. Yo veo que hay varios de ese club aquí esta mañana, al igual que su servidor. Oí a un hombre decir: hoy me dieron ganas de hacer ejercicio, pero luego me acosté un ratito y se me pasó. Y hoy les quiero confesar mi rutina de ejercicio. ¿Les gustaría conocer mi rutina de ejercicio cada semana? ¿No? Les va a gustar. Lunes, yo hago pierna. Martes, yo hago pecho. Miércoles, milanesas. Jueves, pizzas. Y viernes, tacos. Esa es mi rutina. Para nosotros vivir mejor, tenemos que aprender a ponerle atención a cada área de nuestra vida. Y una de las cosas que proponemos a través de esta serie es enseñar acerca de cómo podemos vivir mejor espiritual, también en el alma y también en el cuerpo. Hoy tengo el privilegio de iniciar con la parte básica, la parte principal, la parte donde empieza todo, y es nuestro espíritu. Le voy a hablar acerca de vivir con salud espiritual. Dice Proverbios capítulo 4, verso 23: sobre todas las cosas que puedas guardar, guarda tu corazón, porque de ahí brota la vida misma. Si usted tiene un corazón sano, va a tener una vida sana. Si usted tiene un espíritu sano, va a tener una vida sana. Si su espíritu está sano, va a tener un alma sana. Si usted tiene un espíritu sano, va a tener un cuerpo sano. Entonces, todo comienza con el espíritu. Hoy vamos a hablar acerca de la salud espiritual. Solo voy a darle dos consejitos, nada más dos, y nos vamos a ir a alimentar al cuerpo. Mi hija pescó ese chiste. Nadie más. Apunte, número uno: comamos sanamente. Somos lo que comemos. Si usted come comida chatarra, va a tener una salud chatarra. Hay mucha comida espiritual chatarra, y por eso nuestra vida espiritual está anémica, está débil, porque no estamos comiendo sanamente para nuestro espíritu. Usted y yo necesitamos ponerle atención a qué es lo que alimentamos a nuestro espíritu. Alimente su espíritu. Dice el pastor: ¿cómo alimento el espíritu? Porque el espíritu es esa parte que está en contacto directo con Dios. Es mi espíritu el que estaba cantando hace un momento a través de mi cuerpo.
Así eres tú, cumplidor de promesas, abre caminos, luz en tinieblas. Así eres tú. Eso está saliendo de mi espíritu a través de mi cuerpo, pero mi espíritu es el que está comunicando eso con el Padre y tenemos comunicación espiritual. Ahora es muy importante tener un espíritu sano y que ese espíritu esté constantemente en comunicación con Dios. Así es como alimentamos nuestro espíritu. Alimente bien su espíritu y va a tener una vida espiritual buena. Me tomo este momento para felicitarles. Felicidades por venir esta mañana, porque me dice que usted le pone atención a las cosas espirituales de su vida. Y usted vino esta mañana para alimentar su espíritu. Así que felicítese con ese aplauso. Yo lo felicito. Mire usted lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6 verso 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa. Hay otra versión que dice los que viven sembrando para la carne. Esta versión lo describe mucho mejor, porque es nuestra naturaleza pecaminosa, esa parte de nosotros que nos arrastra muchas veces al pecado y no sabemos ni siquiera por qué estamos siendo arrastrados. Mucha de ese arrastre tiene que ver que estamos alimentando tanto la carne y los deseos pecaminosos y no estamos alimentando los deseos espirituales. Dice, de esa misma naturaleza, si usted está sembrando hacia esa naturaleza pecaminosa, usted dice en la palabra de Dios, va a cosechar destrucción y muerte. Es siembra y cosecha. Si usted siembra trigo, ¿qué va a cosechar? Trigo. Si usted siembra maíz, ¿qué va a cosechar? Si usted siembra destrucción, ¿qué va a cosechar? Destrucción. Si usted siembra pecado, ¿qué va a cosechar? Pecado. Y aquí la palabra nos está diciendo, pero, diga conmigo, pero, los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Por eso esta mañana estoy animándole que usted alimente bien su espíritu para que usted pueda cosechar vida eterna. Quiero que usted apunte una frase, va a cambiar su vida. Si usted alimenta su fe, sus dudas morirán de hambre. Qué bien estás predicando, Marcos. Si alimenta su fe, las dudas mueren de hambre. El temor muere de hambre. Los cuestionamientos a Dios mueren de hambre. Usted alimente su fe. Alimente su fe. Entre más usted alimenta su fe, más robusta será su fe. Por eso, coma sanamente. Dele de comer a su espíritu. ¿Cómo le damos de comer a nuestro espíritu? Estando en la palabra, haciendo lo que hicimos hoy, que es nos vestimos, nos bañamos, nos perfumamos algunos, a la otra perfúmese, y nos vinimos por el freeway, hicimos el tráfico, estamos aquí, ¿para qué? Para alimentar el espíritu. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad en este país de vivir en un país donde nos permiten congregarnos para alimentar nuestro espíritu. Y le felicito de nuevo por alimentar su espíritu esta mañana. Hágalo todos los días. Hay algunos que están raquíticos espiritualmente hablando porque nunca están en la palabra, nunca están recibiendo de parte de Dios, solamente una vez a la semana. No lo logra, mi hermano. Usted necesita una vida diaria de alimentación espiritual. Todos los días necesita darle alimento a su espíritu. Otra de las maneras es haciendo lo que acabamos de hacer, es adorando al Señor. Así alimentamos nuestro espíritu. Esta mañana cantamos paso a paso, no me detendré. Me encanta esa canción. Es nueva, es la primera vez que lo cantamos aquí en Hosanna Woodlands. Esa canción, no sé si lo sepan, lo compuso mi hija Elena. De tal palo. De tal palo, tal astilla. Y le dije, mija, no, que es ahorita, esa es una de mis canciones favoritas. Paso
a paso, mi hermano. No es una decisión de una vez por semana, es todos los días de nuestra vida. Todos los días voy a caminar con Jesús, todos los días voy a buscar a Jesús, todos los días Jesús me va a buscar a mí, todos los días su Espíritu Santo me acompaña. Es diario. Y a través de los años se va a dar cuenta que Dios es fiel. Siempre es fiel, seguirá siendo fiel, nunca le va a faltar, nunca le va a abandonar. Alimente su espíritu, cante las alabanzas, ore. También hay que alimentar bien el alma. Recuerden que hablamos de espíritu, alma y cuerpo. Alimente bien su alma. ¿Qué está en el alma? El alma, esa parte volátil de uno, la parte que se enoja, la parte que se entristece, la parte que se enamora, la parte que es sentimental, la parte intelectual, la parte enojona. Si usted no trata bien el alma, usted va a vivir una vida de montaña rusa. Hay cristianos que un día están arriba y Cristo es el todo para mí y yo le doy gracias, y el otro día yo no soy nadie. Yo andan para arriba un día y para abajo el otro. Pero usted, si alimenta correctamente su alma, usted va a ser un cristiano estable. No va a permitir que sus emociones estén en control, va a permitir que el Espíritu Santo esté en control de sus emociones. Coma bien lo que va a poner en su alma, que sean cosas buenas. Vea usted Filipenses, este es el mejor consejo que le puedo dar acerca de alimentar su alma. Filipenses capítulo 4, es el consejo de la palabra de Dios. Dice: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y dignos de alabanza. Si usted está solamente escuchando todos los días todo lo que el mundo le está diciendo, y usted está escuchando toda esa música que hablan de tantas cosas que van contrarias a la palabra de Dios, usted está escuchando todo el día esa rabia que saca Paquita la del barrio, usted va a vivir una vida rabiosa, amargada, enojada, con la frente fruncida como la tiene ella. Así va a vivir usted. Con razón hay algunos que tienen tantos problemas en su matrimonio, no salen de estar viendo las telenovelas de Televisa y andan viendo y andan imaginándose cosas. Sálgase de ese mundo emocional, métase a una vida espiritual y deje que el Señor controle sus emociones. Al rato, por andar alimentando todas esas emociones, usted anda imaginándose cosas que ni son. El pastor no me saludó. Eso lo vio en una telenovela. Yo no sé por qué la hermana me echó ese ojo. No, quites ese emocionalismo. Viva una vida espiritual. El pastor no me saludó. ¿Será porque anda orando? ¿Será porque está ocupado? ¿Porque no me vio? Nunca me olvido la vez que una hermana me dijo: es que esa hermana me vio con discos. Yo le dije: no, hermana, es visca. Y nos imaginamos cosas porque nos metemos en el mundo emocional. Tenga cuidado con lo que está entrando por sus ojos, por sus oídos, porque eso afecta el alma, afecta el espíritu. Anoche mismo estábamos, mi esposa Miriam y yo estábamos viendo, a ver, buscando alguna serie nueva, porque habíamos acabado una que nos gustó y andábamos, de repente dije: vamos a probar este. Y no pasaron ni 10 minutos y empezaron a hablar de cosas que no van de acuerdo a nuestros valores. Inmediatamente volteé a la pastora y me dice: yo no estoy cómoda con andar viendo esto, no estoy cómoda con que esas conversaciones sean parte de mi casa. Y yo estoy de acuerdo con lo que ella dijo. Y dije: amén. Y le cambiamos. Porque cuando no va de acuerdo a la palabra de Dios, ¿para qué lo anda teniendo ahí en su medio? ¿Para qué anda escuchando esa música que no va de acuerdo a la palabra de Dios? Gracias por esos tres hermanos que me animaron con ese aplausito. Colosenses capítulo 3, verso 2. No, ya llegaron muy tarde al aplauso, gracias.
Colosenses capítulo 3, versículo 2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Hay alguna gente que nada más tiene su mirada puesta en las cosas de la tierra, y el Espíritu Santo nos está invitando el día de hoy que elevemos nuestra mirada, suba su mirada. Mire, hermano, si usted nada más se la pasa viendo noticias, va a estar deprimido. Si usted nada más se la pasa viendo noticias, va usted a estar enojado, va a estar confundido. Quite sus ojos de esas cosas y empiece a ponerlas en el autor y consumador de nuestra fe, el que prometió nunca dejarnos, nunca abandonarnos, el que prometió siempre alimentarnos. En Él podemos poner nuestra vista y vivir confiados. Seguramente usted ya escuchó la historia del granjero aquel que encontró un aguilucho que la mamá águila había abandonado, y él entonces la rescata, la pequeña águila, y se la lleva a la granja y la mete allá en el corral con todas las gallinitas. Y este aguilucho anda viendo a sus hermanos y sus hermanas pollitos, y ve que nada más andan ahí picándole, buscando a ver qué comen, una lombricita. Viendo ahí está un pedacito de pan que se la echan, y andan, y entonces pues el aguilucho está rodeado de todo esto, pues empieza pues también, anda viendo para abajo, pero al ratito ese águila empezó a crecer y se dio cuenta que sus alas eran más grandes que las de sus hermanos. Uf, así. Y un día miró para arriba y vio unas águilas que estaban por allá volando, y dijo, ah, caray, era mexicano el águila, ah, caray. Qué increíble sería poder volar en las alturas. Los pollitos miraban para arriba y decían, no, pues allá no hay lombrices, acá es donde están los lombrices. Y así están muchos cristianos. Dios te hizo águila y tú estás allá en el corral con las gallinitas, mirando a ver qué pescas. Mi hermano, las lombrices no te van a satisfacer. Al rato esa águila creció tanto, dijo, esa lombriz no me hace ni cosquillas, yo tengo que salir de aquí. Y un día elevó el vuelo esa águila y miró desde arriba hacia abajo a sus pobres hermanos pollitos, que seguían buscando sus pedacitos de maíz, su pedacito de lombriz, su pedacito de pan. Mi hermano, Dios a usted lo hizo para volar en las alturas. Usted es águila, usted es más que vencedor, usted es conquistador. Si va a aplaudir, aplauda bien. Vea para arriba. Deje de estar viendo aquí en la tierra. Mire hacia arriba. Mi segundo consejo. Mi primer consejo fue: coma sanamente. Alimente bien a su espíritu, alimente bien su alma. Mi segundo consejo: conozcamos de cerca a Dios. Usted entiende que habemos familiares y amigos que solamente se conocen detalles de esas personas estando cerca con esas personas. Yo conozco a muchos de ustedes, y cada domingo cuando me doy mi vuelta y me paseo por ahí para saludar a otros, conozco a muchos más y siempre me da gusto conocerles. Pero hay cosas que no conozco de su vida simplemente por no estar cerca de usted, y viceversa, hay cosas que usted no conoce de mí simplemente porque no estamos cerca. Aun cuando nos comamos un almuerzo, una cena, hay cosas que nunca conoceremos hasta que no tengamos una relación cercana. Usted necesita entender que hay cosas de Dios que usted jamás conocerá leyéndolas en un libro o escuchando un testimonio. Solamente las va a poder conocer estando usted en directa comunión con Él, estando cerca de Él, trayéndolo a Él cerca a su corazón. Vea usted lo que dice Hebreos, es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Acerquémonos con toda confianza. Diga conmigo esta palabra: acerquémonos con toda confianza. Mire, a mí me encanta este cuadro. Es con confianza, así como un niño se acerca con su papá porque sabe que su papá quiere lo mejor para su hijo. De la misma manera, su Padre Celestial quiere lo mejor para usted. Acérquese con confianza. Usted acérquese con derecho de casa. Acérquese sabiendo que Dios es un Dios bueno, que da cosas buenas, que da misericordia, que abunda en
en gracia, acérquese con confianza. No esté usted, ay, no sé si Dios me quiera recibir, yo no estoy seguro. Quítese esa desconfianza. Él mismo esta mañana le está invitando a usted que se acerque con confianza al trono de la gracia, al trono de la gracia, al trono de la ¿qué? Griten esta palabra, ¿el trono de la qué? Mis hermanos, hay que entender que el juicio de Dios fue derramado sobre Jesucristo en la cruz del Calvario hace mucho tiempo atrás, y ahora el trono no es un trono de juicio, es un trono de gracia, porque el juicio de Dios lo derramó sobre Jesucristo. Todo precio ha sido pagado, todo pecado ha sido pagado, toda maldad ha sido pagada. Hoy día usted vive bajo el trono de la gracia, acérquese y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando, cuando más la necesitemos. Yo nunca he entendido cómo hay alguna gente que comete un error, comete un pecado y en lugar de correr hacia Dios, corren de Dios. Porque alguien nos metió esta mentalidad equivocada de que si cometemos un error, Dios no nos quiere ver. No puede haber una peor mentira en el mundo entero que usted se pueda comer, porque en el momento que usted cometió el pecado es cuando más Dios quiere que usted corra hacia Él para mostrarle su misericordia, para mostrarle su socorro, para mostrarle su gracia. Si usted cometió un error anoche, hoy en la mañana, no sé cuándo haya cometido el error, pero corra hacia Dios que lo está esperando a usted con los brazos abiertos para mostrarle misericordia. ¿A cuánta gente el enemigo ha paralizado con esta mentira de que Dios no te quiere ver porque no eres perfecto? Dios conoce tu situación. Dios conoce que no eres perfecto. Dios conoce que cometemos errores y por eso dice: acérquense, acérquense para mostrarles gracia y misericordia en el momento que más la necesiten. Cuando usted comete el error, es cuando más necesita la gracia. Es cuando hay que correr hacia Dios. Hay un cuadro en el Nuevo Testamento que cada vez que lo reflexiono me impresiona. Es el apóstol Juan. Y él mismo lo escribe en su epístola, en la epístola de Juan capítulo 13, perdón, el Evangelio de Juan capítulo 13, verso 23. Él dice: y uno de sus discípulos, coma, al cual Jesús amaba, Juan no puso, era Juan. ¿Por qué? Pues porque lo está escribiendo. Pero Juan sabía que era el que él amaba, al que Jesús amaba. Siempre que vemos a Jesús en el Nuevo Testamento, siempre anda con Pedro, con Andrés y con quién, con Juan. Para todos lados. El único que no lo negó en el momento de la cruz fue Juan el amado. Por eso le llaman, el apóstol se llama Juan el amado. Y en este cuadro dice que se recostó contra el pecho de Jesús. Imagínese usted este cuadro. Yo muchas veces he tenido una envidia santa, una envidia buena, de cómo habrá sido que Juan tuviera el privilegio de recostarse sobre el pecho de su amado Jesús. Mi hermano, el día de hoy quiero decirle que si usted quiere mantener salud espiritual, recuéstese contra el pecho de su querido Jesús, porque con su oído pegado al pecho de Jesús, usted va a poder escuchar el palpitar del corazón de Dios. Va a poder escuchar los planes de Dios. Va a poder escuchar la voluntad de Dios. Va a poder conocer la dirección de Dios. Va a poder conocer los deseos de Dios. Va a poder conocer la dirección de Dios. Acérquese, acuéstese en el pecho. Escuche el corazón de Dios. Juan capítulo 10, verso 27: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cómo se conoce la voz de alguien? Pasando tiempo con ese alguien. Este mes de julio son 36 años que conocí a Miriam Lee. Era un carrito rojo.
Nunca olvido ese carrito rojo, pero lo que menos olvido es que esa noche que yo iba a predicar, ella dirigió la alabanza. Yo era un muchacho de 23 y ella una de 22. Y cuando ella empezó a dirigir la alabanza, de repente llegó un momento en que ella quitó sus zapatos para danzar. Y ahí me tuvo. Desde ese momento dije, esta es una gran mujer de Dios. Cualquier mujer de Dios que no tiene pena ni cuidado de botar los zapatos para alabar a Dios, dije, esta es la mía, véngase pa' Durango. Véngase pa' Duranguito, rancho mío. Han sido 35 años de casados. Yo conozco la voz de mi esposa. De tal manera que cuando ella me habla, yo no digo, bueno, ¿quién habla? Claro que no. Inmediatamente sé que es ella. ¿Por qué? Porque conozco su voz. Cuando yo le hablo a ella, ella no pregunta, ¿quién es? Ella sabe. Y eso fue antes de que hubo celulares que te decían quién te estaba hablando. Eran los años donde uno iba a un teléfono y lo recogía y tenía un cable. Yo no tenía que decir quién habla cuando me hablaba mi esposa porque sabía quién era. Yo le quiero preguntar esta mañana, cuando le habla a usted Jesús, ¿usted conoce la voz de su maestro? Cuando Jesús le empieza a susurrar al oído, ¿usted conoce la voz de su Señor? ¿Conoce la voz de su Señor Jesucristo? El día de hoy el Señor te dice, conozcan mi voz, acérquense a mí. Yo quiero que me conozcan de cerca. Yo quiero que ustedes sepan quién soy yo. Dios desea estar cerca de nosotros. Creo que no me oyó. Dios desea estar cerca de nosotros. ¿Qué pensamiento más extraordinario que el Dios que llena el universo, el Todopoderoso, el que creó todo lo que hay, quiera pasar tiempo conmigo? Gracias, Dios. Aproveche eso y pase tiempo con Él, conociendo su voz. En el Nuevo Testamento, y con esto termino, todos hemos oído la historia de la parábola del hijo pródigo. Pero lo que pocas personas saben es que para esa parábola tenía menos que ver con el hijo pródigo que con el padre. Jesús enseña esa parábola para que aprendamos acerca del corazón del padre. El pródigo lo conocemos muy bien, porque el pródigo de esa historia hemos sido nosotros en varias ocasiones. Que nos hemos alejado, que hemos malgastado nuestra herencia y de pronto nos encontramos en el chiquero comiendo con los puercos. Y de repente despierta ese muchacho y dice, ¿cómo es posible que esté yo comiendo de las algarrobas de todo esto que está en este chiquero si en la casa de mi padre los sirvientes comen mejor que esto? Y se levantó, volvió en sí y regresó. Pero lo que pocos recuerdan de esta historia es que ese papá todos los días se levantaba, se bañaba, se afeitaba, se perfumaba y luego se acercaba a la puerta para ver si ese era el día que iba a regresar su hijo. Y miraba día tras día, pasaba un día, se acostaba diciendo quizá mañana, otro día pasaba, pasaba una semana, quizá la otra semana, pero todos los días vemos al Padre esperando al Hijo venir. Mi hermano, el día de hoy el Padre lo está esperando a usted. Él está listo para recibirlo en sus brazos. Él está diciendo, mi hijo, acá estoy, acá está tu casa, estoy listo para abrazarte. Mi hermano, yo no sé quién fue que nos vendió esta mentira de que si usted ha cometido un error, corra de Dios. No, al contrario, si usted quiere vivir con salud espiritual, corra hacia Dios, corra hacia Dios. Si usted cometió un pecado, corra hacia Dios. Si usted volvió a caer en el mismo pecado, corra hacia Dios. Si usted se encuentra en problemas el día de hoy, corra hacia Dios. Ayúdeme a predicar esto. Si usted está en duda esta mañana, corra hacia Dios. Si usted tiene temor en su alma, corra hacia Dios.
hacia Dios. Si usted está dolorido o tiene angustia o lo han traicionado, corra hacia Dios. Todos los que están cansados, corra hacia Dios. Vengan a mí, dice Mateo. Todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso.